Encontramos este autobús como a 3 millas de donde vivíamos. Tenemos mucho espacio de almacenamiento en nuestro autobús. Compramos el autobús por 20. Yo soy Thor. Y yo soy Deb. Ven a hacer un recorrido. Bienvenidos a nuestra cocina. Me enamoré de estas encimeras cuando subí al autobús. Son de Flagstaff, Arizona. Es un pino que se hizo en un laminado y se limpia muy bien. Es muy duradero y añade mucha estética al autobús. Disponemos de un fregadero de acero inoxidable. Lo amamos. Se limpia muy bien. Disponemos de nuestra maravillosa cafetera. Que amamos el café todas las mañanas. ¿Es tan bueno? Tenemos un borde en nuestro frigorífico en el que no caben muchas cosas. Tenemos una hielera que usamos también. Tenemos esto, gas propano. Es una combinación de estufa de propano y horno. Aquí tenemos mucho espacio de almacenamiento en los cajones de nuestro autobús 5. Tenemos aquí un gabinete que es maravilloso. Simplemente se retira. Ponemos nuestras bolsas, cereales y cosas así debajo. Estos maravillosos gabinetes que son de material de celosía. Tenemos tres y guardamos nuestro café y té. Aquí tenemos un hervidor de agua que también usamos por la mañana para agua. Solo como un poco más, para no tener que usar tanto propano para calentar agua y cosas así. Para el té y el café, agregamos esto como una idea de último momento, porque necesitábamos espacio de almacenamiento adicional para nuestras cosas y descubrimos que era solo esto. Teníamos este gran espacio aquí, en el que simplemente amontonábamos cosas unas encima de otras que se caían. Y este mueble nos ha hecho mucho más fácil guardar nuestras cosas. Tenemos más almacenamiento en esta zona de nuestro dormitorio. Tenemos cajones, tenemos un lugar donde colgamos nuestra ropa. Tengo mi estación de trabajo aquí. No te preocupes. Estamos trabajando en hacer un nuevo escritorio para este, y es improvisado. Pero cuando estoy de pie, me gusta tener todas mis cosas. Hola, para poder ver a mis pacientes y ver el gráfico. Eso es parte de lo que nos apoya para poder viajar y hacer estas cosas. Bienvenido al baño. Primero que nada, ya sabes, aquí tienes el espejo más importante. Entonces, cuando sales del baño, quieres asegurarte de lucir bien. Luego tenemos un inodoro de abono aquí y, por supuesto, tienen la cabeza de que probablemente lo vaciemos cada 3 semanas aproximadamente para 3 personas. Ugh, y luego la orina es probablemente cada 2 o 3 días, y luego tenemos una ducha que, ya sabes, no tratamos de usar en exceso porque, ya sabes, solo tenemos 100 galones de agua, así que no quieres usar eso con demasiada frecuencia. Ugh, tenemos un plato de ducha realmente genial aquí que fue como, hecho a medida, que está, hecho de acero inoxidable, que realmente encaja perfectamente allí y que sería muy feliz. Entonces, cuando se trata de impermeabilizar el baño, la parte inferior de la pared aquí tenemos algo de metal, eso realmente es, ya sabes, mantenerlo súper impermeable también. Y luego hay un neumático redondo de la vieja escuela en la parte superior y nunca tuvimos ningún problema con las fugas de agua. Encontramos este autobús como a 3 millas de donde vivíamos. Estaba este tatuador y su esposa, novia. No estoy seguro si se casaron o no, pero compramos el autobús por 20. ¿No? Fueron como 21, sí, 21 mil, sí, y ya sabes, le ofrecemos un buen trato. Sí, pusimos el dinero en ello, ya sabes, para hacer algunos neumáticos nuevos en la parte trasera que acabamos de recibir de un autobús. También han trabajado en ello. Es solo un taller de reparación en Phoenix. Eso es simplemente sorprendente. Asombroso. Muy recomendable. Sí. Sí, creo que hemos gastado unos 3 o 4 miles de dólares solo en mejoras, y creo que sí, esa es un poco la historia del autobús. Sí. Bienvenido al dormitorio. Contamos con una cama tamaño queen que es muy cómoda a la hora de ir a dormir. Nos encanta dormir en esta cama. Tenemos un gran cajón desplegable allí, donde guardamos la ropa en nuestro papel higiénico. Algunas toallas de papel. Es un almacenamiento maravilloso. Mantener todo alejado, especialmente cuando estemos de viaje.
Tenemos más espacio de almacenamiento aquí atrás. No tenemos nada excepto el enlace de inicio allí, porque nos iremos en unos días, y queremos desmontar todo y prepararnos para nuestros viajes. Bienvenidos a nuestra sala de estar donde nos encanta pasar el rato, y esta es nuestra perra bella que nos acompaña en todas nuestras aventuras. Por aquí está nuestro sofá donde nos sentamos con bonitos cojines. Cada sección se retira para que podamos formar una cama. Un sofá de forma diferente si tenemos invitados. Además, cada uno tiene, un espacio de almacenamiento debajo donde guardamos más comida. Esa zona de despensa. Y por último, tenemos nuestro compartimento de almacenamiento que contiene nuestra energía. Nuestra batería para el sistema solar que está encima del techo. Y estoy trabajando para una startup. Y todos somos remotos. Recuento un medicamento y lo he hecho desde 2010. De hecho, amo mi trabajo. Estoy mucho tiempo en la computadora, así que no puedo esperar a que la inteligencia artificial se haga cargo de mis gráficos. Creo que uno piensa de... El consejo es que se utiliza para empezar. No tiene que ser perfecto y creo que cuando se trata de eso, siempre hay una gran discusión sobre el autobús versus la camioneta. Y creo que si te gusta viajar y ver muchos lugares y siempre estás en movimiento, etc. Creo que la furgoneta es genial, pero tiene un espacio limitado. Creo que viajamos de manera diferente. Nos quedamos en el mismo lugar durante 2, 3, 4 semanas seguidas para que, ya sabes, el mal consumo de gasolina o diésel no sea gran cosa. Por eso creo que para nosotros el autobús es el enfoque correcto. Sí, bienvenido a las escaleras que suben al techo del autobús. Donde podamos, ya sabes, inspeccionar los paneles solares, por supuesto. Pero mucho más importante es tener los atardeceres ahí arriba. ¿Sabes que acercas tu silla y ves la puesta de sol con tu bebida favorita? Sí. Entonces, una cosa que debes esperar cuando compras un autobús es que nunca hayas trabajado en el autobús. Siempre hay algo que hay que hacer o actualizar, etc. Y creo que este es un ejemplo perfecto de eso. Como puedes ver, el techo en el que estamos aquí, ya sabes, tenemos que rehacerlo. Está empezando a ser bastante viejo. Y luego, cuando se trata de energía solar, tenemos 600 vatios de energía solar en el techador. 600 vatios es, ya sabes, el mínimo indispensable y tenemos baterías de iones de litio de 200 amperios hora. Entonces es un poco pequeño. Así que esa es probablemente otra cosa en la que vamos a trabajar para mejorar aquí. Nací en Florida con mi familia. Nos mudamos a Arizona cuando tenía 16 años y me sentí como si estuviera de vacaciones con todas las palmeras que había en la vida y nos mudamos a varios lugares en Arizona y comenzamos en Scottsdale y luego nos mudamos a Chandler. Nos encanta viajar y tomamos nuestro autobús hace 4 años y hemos viajado mucho juntos y realmente disfrutamos nuestro autobús Bala, la llamo. Nací y crecí en Noruega y como toda buena novación, aunque pasamos mucho tiempo al aire libre, me cansé de la nieve, ya sabes, 9 meses de invierno son bastante duros. Así que me fui a Arizona y luego volví a Dinamarca durante 3 años y me di cuenta de que somos difíciles de superar. Así que volví aquí, me inscribí en un grupo de reunión llamado TLC, que era el grupo de excursionistas más duro de Phoenix, y ahí fue donde conocí a Deb. ¿Cuál fue la chispa para ti? Creo que fue como el número de días, quiero decir, sabes, ella es una dama guapa y muy activa, sabes, me encanta, ella es como uno de los, sabes, este es el grupo de excursionistas más duro de Phoenix, y ella estaba ahí arriba liderando el grupo, así que siempre ha sido súper fuerte, y eso estar al aire libre y querer estar al aire libre estar con alguien a quien realmente le encanta el aire libre, y ya sabes, tener la fuerza y la resistencia para hacerlo, es simplemente genial. Agradable. Me encanta su inteligencia. Es muy inteligente. Creativo. Sí. Él hace obras de arte. Carpintería. Nosotros hemos estamos en un autobús durante 9 meses seguidos y casi nunca entramos en ningún tipo de discusión. Nos llevamos muy bien. Yo lo adoro. Él es un hombre increíble. Sí, gracias a todos por ver el autobús de Balaya. Sí.
Estamos en Instagram en The Balaya Bus y nosotros también en YouTube y como Nap and Sticks. And Sticks. Sí. Creo que eso es todo. Gracias a todos. Gracias.